Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. Cuenta la leyenda que unos corsarios surcaban las aguas del Mediterráneo a bordo de un galeón. Su misión era apoderarse de los tesoros de otros barcos y conquistar nuevas tierras. Desde el carajo, cesta puesta en el mástil más alto de la embarcación, el marino con su catalejo avistó tierra, una pequeña isla donde iban a conquistar. Era un pueblecito marinero donde los acogieron como amigos y no como piratas. Los lugareños, Jacinto y Mar, les dieron la bienvenida agasajándolos con pescados y calderos. Los corsarios descargaron el galeón para reparar los daños que tuvieran y con lo que les sobraba lo amontonaron en la plaza del pueblo. Esa misma noche le prendieron fuego a todo lo viejo, usado y sin valor que tuvieran, provocando una hoguera tremenda, con una llama enorme que cada vez tenía más altura. Bebían y comían y empezaron a distinguir en esa llamarada la figura de una bella mujer, cada vez más grande. Y alrededor de esa llama anaranjada, seis llamas azules, como si se trataran de hadas madrinas de la llama principal. Una chispa saltó y cayó sobre una bolsa de rafia que tenía pólvora. Explotó. Y a continuación otra bolsa y otra, hasta que llegó a un barril pequeño donde fue... La explosión final. Los corsarios se quedaron boquiabiertos, la bella figura sonrió, las hadas danzaban más alegres y el capitán dijo: Como marinero que somos, Marina se llamará. Y Jacinto y Mar entre dientes se les escuchó. La belleza del Foc. Arrancamos. Hoy con nosotros la más guapa de Alicante, Marina Niceto Valera, belleza del Foc 2022. Muchas gracias. Muy buenas, muchísimas gracias a vosotros. Marina, por, por venir aquí a nuestro programa de Sonfis del Poble, es un programa muy arraigado con lo nuestro y en breve eres la persona, eh, bueno, en breve ya, eh, la persona más importante de Alicante ahora mismo. Bueno, sí. La reina de las fiestas. La verdad que impone cuando lo dices. ¿eh? Sí. Sí. Pero, pero con muchísimas ganas. ¿Sí? ¿Te ha ¿Te gustado música? el cuento? ¿Te suena? Me suena algo. Algo de lo que dices me suena. ¿Algún nombre que otro que has dicho por ahí? Sí. No, pero ha sido muy bonito, me ha encantado. Me ¿Qué te iba mucho? a decir yo? Eh, eres... Eh, es que lo tuyo ha sido un poco todo extraño, ¿verdad? Porque has sido elegida en el 2021 por el rollo de las pandemias y tal. Eh, arrancas sí. en el 2022, entonces me imagino que, 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 que vamos con, con más razón, vas a estar con más ganas de empezar, porque llevas empezando y no empezamos. ¿verdad? Claro, sí, sí que es verdad que, pues eso, si en un ciclo normal teníamos que haber sido elegidas en 2020, sí. pues eso lo tuvimos que posponer pues un año más y luego pues sí. posponer pues lo que es la fiesta hasta 2022, pues imagínate las ganas que tenemos, no solamente nosotras, sino yo creo que todos los Alicantinos. Me temo que va a ser así, me temo que va sí. a ser. Como, como los, los pavos esos despavoridos, vamos a salir... Sí, vamos a, a salir y no vamos a entrar a en casa lo loco, en, en la una calle. semana. <laughs> ¡Qué bueno! De la hoguera de San Blas, sí, ¿cierto? la misma. ¿Y qué tienes de Tabarca? Pues en Tabarca tenemos un legado familiar bastante sí. bonito. Y bueno, mis padres han seguido con ese legado y tenemos un restaurante ubicado allí. Tenemos una casita también donde alojarnos. Y pues eso, mucha historia, mucha tradición y toda mi infancia está ahí, entonces pues... Y cuando sales de bellea del Fog, no sé, los tabarquinos dirán, ¿tenemos una, una belleza de aquí? Sí, ¿Ellos se, se, han hecho, ¿no? se han hecho propios de, de sí. ellos, claro. Sí que es verdad que hace muchísimos años se, se plantó una hoguera allí sí. y de hecho salió una de la, la belleza de, de la hoguera de Tabarca. Bueno. Eh, fue elegida dama del fuego. qué bueno. Qué bueno. Luego ya no se ha vuelto a repetir, y sí que es verdad que mi madre cogió las fiestas, eh, no me acuerdo, hace pues, siete, ocho años, y quiso recrear el monumento que hubo en aquella época. Y luego se quemó, se hizo el ritual como, como, como habitual. Todos, sí, sí. Y, y se quemó, y mira, pues años después, pues, su hija ha dado la casualidad de que es la vice <laughs> del fuego, <laughs> y, y suelen decir eso: pues, que soy de Alicante, pero soy de Tabarca también. En el año 65 fue aquello. Fíjate si se han pasado años. Ya lo creo, fue cuando nací yo, o sea que figúrate. Sí. Y entonces ahora llegamos a, a las hogueras de Alicante, 2022. A ver, dime un día normal, ¿qué es de tu vida? ¿Te ¿Un levantas día normal? y qué haces? Pues mira, me levanto muy temprano porque me tengo que ir a trabajar. Entro a las siete y media a trabajar por las mañanas. Sí. Eh, soy técnico de turismo, entonces eh, hago mis labores de turismo en el Ayuntamiento de San Juan. Sí. Salgo a las 3 de la tarde, como, si tengo algún acto de hogueras lo dedico a ello y si no, pues un poco a descansar o a dedicarle tiempo a la familia, que, que no es que tenga demasiado para dedicarle. Entonces, pues el, los poquitos momentos que tengo, pues me gusta estar con ellos o con los amigos, e ir a la playa, hacer algo claro diferente sí. a, a lo que estoy acostumbrada ahora mismo. Claro que sí. Graduada en turismo, ¿no? Sí. Además eh, eh, trabajas también como técnico, uh -huh. pero además tú precisamente de turismo sabes un poco por todo lo que te ha dado tu familia con el asunto de la hostelería claro. y de Tabarca, ¿no? Lógicamente. Sí. sí. Yo siempre he dicho que eso, que he estado ligada al turismo desde que nací prácticamente y sí, bueno tenía claro que seguía quería seguir con ellos ello. ¿Qué hace falta para ser belleza del foco? Uf, pues pues no lo sé yo creo que cada bella del foco es diferente no cada cada año sale una según las preferencias de pues a lo mejor del momento o de lo que el jurado también necesite y bueno yo creo que con que sea comprometida con la fiesta que se le note que le guste y que de, que lo demuestre y que la gente se sienta atraída o, o, o se sienta representada por, por, por la representante yo creo que con eso tiene mucho ganado no no creo que tengas que saber tanto de la fiesta o que tengas que ser tan correcta que yo creo que más tienes que llegar a la gente yo creo que es como, como si tuvieras que tener un, un sentimiento muy interior de corazón sí. para poder eh, no sé ser ser el alma mater de, de Alicante y ser la representación sí. alicante También tienes que tener muy fuera. claro dónde dónde te metes, sí. porque es una responsabilidad muy grande. De, tienes que dedicarle muchísimo tiempo, muchas horas uh -huh. y, y te debes a la fiesta durante un año. Entonces, pues eso tienes que tener los pies en la tierra, tener claro dónde estás y, y luchar, ir a por ello, trabajar para la fiesta durante todo el año y bueno sobre todo ganas que no te falten no nunca las ganas, ganas no te faltan y la sonrisa siempre puesta sí. pero ahora cuéntame qué sería qué será un día normal dentro de, de toda la vorágine esta de las hogueras de la bellea del foc pues pues la verdad es que no me lo imagino porque como nunca lo he vivido no te sabría decir pero vamos algo dorm, te habrán contado dormir poco eso seguro ¿Sí? y disfrutar yo creo que vamos a estar con una sonrisa de oreja a oreja sí. y, y pues eso disfrutando con los ojos bien abiertos de no, de no perdernos nada disfrutar con la gente y tendrás que ir me imagino que, que a diferentes hogueras sí de claro abicante, tenemos que ir visitando barracas. hogueras barracas diferentes eventos que, que vayan saliendo uh -huh. y bueno pues ir a Mascletas y los desfiles y demás. <laughs> bueno, la verdad es que es una vida súper, súper... Sí. Atareada total, sí. ¿eh? Atareada total. ¿Cómo te tratan desde la Federación Ay, de Hogueras? Porque claro, ser reina, te no. tienen que llevar en bandeja, ¿no? Yo de verdad que, que, que no me imaginaba que iba a ser tan buena la relación que íbamos a tener con la Federación, uh -huh. con las chicas, de verdad que, que los he adoptado como mi familia. Sí. Y eh, bueno, los veo más que a mi familia, entonces son ya parte, parte de mí. <laughs> Claro. Y, y de verdad que hemos hecho una buena piña. Es gente pues eso, que, que ama muchísimo la fiesta pues y sí. que de verdad, pues, lo mismo que nuestro, nuestro papel, tienes que estar muy comprometido con la fiesta, trabajar Ajá. muy duro, que hay muchas veces que, que no se ve el papel que ejerce la federación y para que todo sea posible, y para que todo salga adelante, para que este año nosotros tengamos las mejores hogares de nuestra vida, hay un elenco de, de, de trabajadores detrás de todo ello. Que, que lo hacen posible. Eso no lo dudo porque tienes que vivirlo y, sí. lógicamente, son las fiestas mayores de, de Alicante y verdaderamente cada vez más, más exportadas fuera de nuestras de nuestra fronteras. Lógicamente, tú ahí eres la, la, la cara o la figura principal de esas hogueras. Tú seis damas, ¿qué tal? Muy bien, también. Sí. Son ya pues, lo mismo, son de mi familia, son como mis hermanas. Como de hermanas, me imagino. Nos tratamos de verdad que muy bien en el momento en el que alguna está un poquito de bajón, ya mm -hmm. estamos en las demás para levantarlas, sí. para apoyarnos entre unas y otras. Y además es que somos muy diferentes, pero tenemos mm, pensamientos muy iguales. Sí. Entonces, como que siempre vamos a una. De hecho, pues eso, si hay alguna, te voy a poner un ejemplo: sí. los toros, por ejemplo. Sí. Eh, si hay alguna que no le gusta demasiado y hay, que a lo mejor pues no en un momento normal de su vida no estaría asistiendo, eh, por las demás está ahí. sabes Esa, ese compromiso, poco, ese compromiso va, de es... o las sí, siete o ninguna sí, sí, eh, sí, sí, está ahí yo de verdad que estoy muy agradecida a ellas porque de verdad que sin, sin ese apoyo sin ese cariño, pues no se llevaría igual. Bueno, la verdad es que sois una familia, está claro, y sois como, como, como hermanas, sí. efectivamente, como tú Claro, decías. es que nos vemos continuamente, o sea, a diario prácticamente estamos haciendo cosas y ya estamos pensando de que vamos a echar mucho de menos cuando terminemos y no tengamos ningún motivo para, para juntarnos a diario, pero bueno, de Eso, modo. eso lo dicen todas las villas del foc cuando acaban, eh, es como si les estuvieras quitando algo, ¿no? Ese, claro. Esa rutina de vida, ¿verdad?, esa, claro, esa representación incluso de Igual Adicante. que cuando somos elegidas, es como que te levantas un sí. sábado siendo una persona y, y te levantas sí. el domingo después de haber sido elegida. Totalmente diferente, pues sí. cuando terminas es igual, es un golpe de realidad que, que te viene así, sin bueno, pensar bueno, pero, pero la experiencia, pero la experiencia eh, merece mucho eh, la pena. Tiene que ser brutal. Y por supuesto, pues eso, tienen que entrar chicas nuevas y en eh, todo lo que se puede ayudar, pues ahí está. Claro que sí. Bellea del folk Infantil, Valeria Gómez, ¿qué tal con ella? Bueno, Valeria, pues eh. las crías es que son las niñas, la ¿verdad? Son, son un encanto, Con o sea, la misma línea que, que te he ido contando hasta ahora las niñas. Esa eso es que nos dan esa alegría, esa sí. mmm, autenticidad, esa inocencia de, de, sí. de ser niñas, que, que, nos vuelve locas, la verdad que lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Y con Valeria, pues ve congeniado Súper bien, nos llevamos, vamos a, con mirarnos ya sabemos lo que estamos diciendo la una de la otra. Claro, porque a, 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 a casi todos, casi creo, todos los actores las dos, ¿no? Sí. O sea, que las dos estáis apoyando constantemente. Hay muchísimas cosas, claro, estamos las y que Y lógicamente juntas. ella pensará que tú eres su hermana mayor que dentro sí. de toda esta fiesta. O sea, yo no tengo ¿no? hermanas pequeñas, pues para mí Valeria <laughs> es mi hermana pequeña. Qué bien, sí. y estará súper contenta, súper feliz también sí. y encantadísima de la vida. Sí. Tú cuando eras pequeña eras dama del fog, belleza del fog, no. infantil. No, 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 no he tenido ese privilegio. <laughs> no. Sí que estábamos metidos en la fiesta, pero bueno, por, por cosas de la vida tuvimos que dejarlo aparcado una temporada y, y yo no llegué a esa etapa de poder ser dama o belleza de, no sé. de mi hoguera. Pero bueno, hemos vuelto y, y por todo está. lo alto. ¿Tienes barraca? No. No tienes barraca. No, en San Blas hace muchos años había una barraca, pero antes de que yo llegase y ya no está. Se disolvió ¿no? y no está. ¿Tú has notado algún cambio de, dentro de la fiesta de hogueras que haya hecho daño esta pandemia? Por ejemplo, a lo mejor, pues por desgracia, claro, mucha gente por la pandemia no podía pagar sus cuotas uh -huh. sí. tanto a la hoguera como a una barraca y posiblemente hayan desaparecido o se hayan quitado de la fiesta. ¿Te han, te han llegado comentarios? Sí, por ejemplo, en mi comisión no, de hecho todos nos hemos mantenido y lo hemos llevado uh -huh. bastante bien, pero sí que es verdad que cuesta arrancar de nuevo a la gente, el que la gente se vuelva a comprometer, vuelva a bajar al racó, vuelva pues eso, a ayudar un poco a organizar ahora todo lo que viene en hogueras. Uh -huh. esa, esa motivación, la verdad, que, que se ha perdido un poquito durante este tiempo. Pero bueno, yo creo que ahora vamos por, por buen camino. Ya está otra vez la gente con el gusanillo en el cuerpo. Claro que sí. Es que lo, lo comentábamos antes. Primero tienes que tener ese sentimiento eh, de, sí. de la fiesta, de que, de que te guste, de que lo lleves dentro. Uh -huh. Y lógicamente es importantísima la participación, sí. porque yo veo todas las barracas que cada domingo o, o racos, fogueriles que cada domingo pues hacen sus fiestecitas uh -huh. en el barrio, un poco también para recaudar algo y sí. poder llevar eh, la fiesta adelante, porque el gasto es importante. Sí, porque es eso, son dos años en los que no hemos tenido ningún beneficio. Entonces, pues eso, hay muchas hogueras en las que han dejado de pagar la cuota para, para poder seguir. Y, y entonces, pues eso, sin recaudación no, no puedes salir adelante. Entonces, pues tienes que salir adelante, hacer cositas y ya está, no hay más. Vamos un segundito a nuestros anunciantes y seguimos con Marina. Exposelvi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposelvi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Seguimos con Marina, nuestra belleza del foc, la más bella de Alicante en nuestras hogueras, en nuestras fiestas. Hablábamos del gasto, hablábamos de, de una pena de que alguna barraca a lo mejor ha desaparecido, incluso algún foguerero, en fin, personas de las fiestas, pues no pueden estar ahí. Por ejemplo, todos los... Eh, los porque tú, claro, tienes que llevar un cacao de vestidos también para tanto acto, ¿no? Eh, que es el vestido de noche? ¿Vestido de no sé de cóctel? ¿Vestido sí. de belleza? ¿Vestido de no sé qué? ¿Qué sí, ves? ¿Cuántos lo... vestidos llevas? Bueno, vestido. <laughs> Tengo bueno en el pasillo de mi casa un vestidor gigante sí. lleno de ropa que se parece a pues, una tienda. ¿Sí? Que, que todas mis amigas cuando van es como: Ay, yo quiero cogerte esto, quiero cogerte el otro. Mi hermana, yo me quedo con esto, y me quedo con lo otro. Tal. <laughs> y, y bien. Lo bueno, pues eso lo que veníamos hablando antes, la federación sí. ya viene con un trabajo hecho claro. previamente, entonces a nosotras ya nos llega la información directa de pues tienes que ir de cóctel, tienes que ir informal, tienes que ir con el traje de alicantina o te van indicando un claro. poco cómo tienes que ir y lógicamente todo ese vestuario Tuya previamente, eh, no sé si lo escoges tú o te lo escogen, y vas probándotelo, lógicamente, para que luego cuando te toque, pues... Sí, lo, lo bueno te... que tiene la figura de la Bella del Foc es que eh, uh -huh. le promociona Esfera uh -huh. y nosotros, bueno, pues vamos a la tienda, cuando sabemos que tenemos algún acto de calle, vamos allí, nos probamos ropa, nos la llevamos a casa uh -huh. y la tenemos disponible siempre que queramos. Uh -huh. Entonces ahí, pues eso. Te da una libertad de, de poder decir, bueno, sé que no tengo que gastarme demasiado dinero en, en comprar ropa porque pudiendo tener a esfera, pues oye... No, hombre, te, es lógico, hombre, mucho. pienso que debe de haber alguien detrás sí. porque si no sería una locura, no podría ser claro. cualquiera belleza del folk porque a lo mejor te cogen... Es que son dinero, muchos actos, son muchos eventos a los que tienes no que ir y siempre pues bueno, intentas... Bueno, es, es que además es, es, está representando a Alicante, entonces mm. como tal alguien tiene que cubrirlo y si sí. no el ayuntamiento, lógicamente, o, el, o, o la concejalía de fiestas, me imagino, sí, 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 no. debería de ser. Yo de verdad que agradecidísima, sobre todo los, mm. los primeros días de cuando fuimos elegidas, yo me veía que decían, no sé dónde me he metido, no sé qué es lo que tengo que hacer y, y espera, <laughs> de verdad que me salvó la vida en sí. ese sentido. Porque, porque yo ya llegué con, con un burro lleno de ropa ¿Sí? y yo solamente tenía que llegar y decir, pues hoy me pongo esto, mañana me pongo esto, pasado me pongo lo otro y, y así. ¿Y el traje de belleza del foco con el que sales, eh, con la banda, ese quién lo hace? Nos lo hace José Fiesta. Ah, bueno, es José, pero ¿siempre lo hace José o no. cada año uno? Cada o... año van, van cambiándose entre mm. los indumentaristas que hay en Alicante. Sí, sí, sí. sí, sí las sí. infantiles son Alba Indumentaria y a nosotros nos lo hace José Fiesta. Ah, qué bien. Sí. Convivencias, ¿qué ha habido este año durante todo el año? Porque yo me imagino que os vais moviendo y, sí. en fin, vais, de alguna forma, lo que hablábamos antes, exportando, ¿no? Uh -huh. Un poco Alicante con sus fiestas y, en fin, haciendo también un llamamiento sí. para que la gente acuda, que no sé si es bueno que acudan o no, ¿eh? porque no cabemos. <laughs> ya no cabemos, ya <laughs> la ocupación ya está completa. No, sí. Yo creo que es muy necesario el trasladar a fuera de, de Alicante lo que hacemos y lo que somos, ¿no? Yo creo que, que es vital, pues eso, para darnos a conocer, que la gente nos conozca, que, que pues eso, que sepa eh, quiénes somos, que estamos en Alicante, que somos la fiesta más abierta del mundo, que acogemos a, a, a quien quiera venir a visitarnos, sí, bien, que claro. con el clima y con la ciudad que tenemos, vaya. Creo que es una fiesta inmejorable. ¿Pero dónde habéis estado? Pues está, hemos estado. Convivencia como tal con, con las bellezas de, de, de nuestras hogueras y sí. plantando un monumento, representando Ajá. la fiesta de Alicante como tal. Eh, fuimos a Zaragoza. Sí. Una acogida buenísima. La gente sí. estaba muy por la labor de, de, de conocer pues eso, eh, todo lo que hacíamos. Eh, pudimos plantar, pudimos quemar la, la hoguera. Qué bien. Y llevamos también una, una mascleta, que la gente se quedó loca, impresionadísima. ¿no? <laughs> y luego, pues, el día de la crema, por la noche, después de, de quemar la hoguera, hicimos un castillo de fuegos sí. también. Y bueno, la gente estaba súper sorprendida, además les encantaban nuestros trajes, nos preguntaban muchísimo. Ah, que son muy bonitos. Y la verdad, que muy bien. Son muy bonitos. Zaragoza nos trató muy bien. Yo tuve la experiencia en primera persona, además de cuando exportábamos la fiesta fuera de España, que estuvimos en Lyon, en Lisboa, en uh -huh. Goteborg, y verdaderamente donde íbamos nos acogían muy bien y de hecho eh, luego se vieron algunos cuantos números y, y, y subió sí. esa, ese turismo de esos, de esos países, de esas ciudades, sí. hacia Alicante. O sea que, pero hablamos de, de, de la afluencia de gente en fiestas. Mm, siempre se ha dicho últimamente que... Rondaba el millón de personas. Uh -huh. Lo que venía a alicante Noguera, Yo a mí me parece eso, eso. Una, barbaridad, una barbaridad. O sea, una barbaridad. Si ahora con la pandemia quitamos la pandemia y viene más gente, <laughs> yo no quiero pensarlo. Yo pero si no podemos ver ya ni la, ni la mascleta, no podemos ni ver la mascleta... Nos tenemos que ir casi al castillo. Tendrán que ver. poner una mascleta en diferido en una pantalla, a lo mejor en la playa, en algún sitio donde se pueda mía, ver, porque... es una locura, ¿verdad? Sí, pero ¿qué previsión hay? ¿Te, te han dicho algo? Pues de lo poquito que me han contado es eso: que los hoteles ya están a reventar, que están en completo. Sí, todos sí. los restaurantes, es que donde vayas, tienes que coger sí. eh, reserva con bastante antelación, porque si no, bueno. no comes o cenas en ningún sitio. No, no, como entonces, no seas de alguna barraca o algo. Claro, entonces eso es muy bueno. Bueno, muy pero bueno a, diferencia, a diferencia de otras fiestas de otras ciudades, no digo nombres, uh -huh. eh, las fiestas son como, como muy privadas, sí. como muy de ellos. Aquí en Alicante eh, perfectamente puedes ir a una barraca que aunque sea privada tienes un pedacito de entrada sí. que puedes tomarte una cervecita o comer algo tal. Claro. Incluso hay barracas callejeras abiertas uh -huh. que también te puedes pegar. Claro, eh, eso, es ese homenaje. No, eso es lo que nos distingue yo creo que de, de otras fiestas. Tenemos la oportunidad pues eso, de que tenemos un buen clima y que nosotros pues eso, adoptamos a, a quien sea o sea tú por ejemplo en, en mirracó nosotros todos los años vemos a gente bailando desde, desde fuera de la valla y los incitamos a que entren a bailar o sea no claro. ponemos ninguna barrera a nadie que quiera que quiera disfrutar puede coger mesa gente que no sea comisionado gente de fuera quien quien quiera puede puede disfrutarla y yo creo que eso es lo bueno y lo que nos beneficia la gente que viene de fuera a las hogueras de Alicante repiten o sea, es que con eso ya lo dices todo. Siempre dicen el problema, como tú decías antes, que los hoteles están ocupados están completos, pero claro, es que como no lo hagas con, con un como tiempo antelación, sí. de antelación brutal, no coges ni sitio. Sí. Eh, Valencia Castellón, me imagino que tendrás que ir también a sus fiestas o, o habrás ido como sí. representación de... ¿no? Hemos, estuvimos en, en marzo. Y estuvimos, y en las allí, fallas. estuvimos en las fallas de Valencia, lo enlazamos con Castellón sí, porque ya, se iban a la semana siguiente. Iban a la par y uh -huh. luego, pues es la semana siguiente en Zaragoza. En luego, Zaragoza. después tuvimos la oportunidad también de ir a Murcia, de visitar sí, Murcia, Burriana sí. también en, en la misma semana de, de Fallas. Uh -huh. sí. y, y muy bien, la suerte, una de, los, una de las suertes que creo que he tenido. De que, de que nos haya pillado la pandemia por medio y haber sido, haber sido elegida en 2021, sí. es que hemos vivido dos fallas de Valencia, hemos vivido dos fallas de Gurriana, entonces es como que hemos vivido varias, varias fiestas dos veces. Entonces, bueno, creo que somos unas privilegiadas. O sea que ya ya, ya estás resabiada sí, para cuando sí. arranque la nuestra, ¿no? Sí, en 2021, en septiembre, tuvimos eh, eso, las fallas de Valencia. Y claro, cuando llegamos ya a marzo ya conocíamos a todo el mundo, claro, ya era como, como llegar a casa. Es como, que ya no hay nadie más que nada Era más como sabes llegar tú. a casa, sí, la verdad que, que fue muy bonito, lo disfrutamos mucho. Bueno, acuérdate que el año pasado casi se celebran las hogueras, que sí. estuvo ahí, que sí, sí, Estaba que sí, ahí, no. sí. En septiembre creo que dijeron, ¿no? Mm. A mí yo me alegro que no se hubieran hecho, ¿eh? Sí. me alegro. Porque las fondo... hogueras tienen que ser en su fecha, sí. pienso yo, ¿eh? Sí era la verdad es que eso, ver las fallas en septiembre era como algo raro además ellos también se sentían muy raros de ver que hacía mucho calor que no era propio no, no era propio te sentías no, así no. un poco como que no no sí, además, la identidad las, la tierra las hogueras de San Juan tienen algo que ver con el solsticio de verano, de verano y todo sí. entonces tiene que ser en, en su fecha sí. desde dónde ves la palmera yo normalmente o este año eh, como vellea, o de, de, desde dónde la vas a ver pues nos han dicho que no la vamos a ver demasiado, porque desde el ayuntamiento, que es donde estaremos... Por eso te quiero decir. No se, no se ve, a lo mejor sí ve un destello pequeño sí. de, de lo que quede, pero, pero bueno, estará en nuestras cabezas seguramente y estaremos deseando vivir la crema. Claro o sea, que sí. O estaremos llorando, una de dos. <laughs> llorando seguro, porque la emoción <laughs> es muy grande y, y verdaderamente se vive, se vive sí. mucho. ¿Qué es lo que destacarías tú de, de toda la fiesta de las hogueras? ¿Qué es lo que más no sé, te impone, ¿no? Te, te, te para bien me refiero, o te emociona más. A mí yo me he dado cuenta que lo que más me está gustando es la gente que estoy conociendo. O sea, sí que es verdad, pues eso, que, que los eventos como tal o los actos como tal están ahí, pero, pero estar en la posición en la que estoy me ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa que no conocía de la fiesta de la que estoy aprendiendo muchísimo me están contando mil historietas mil batallas que, que, sí. que se han vivido en la fiesta y la verdad que estoy muy agradecida por pues eso de, de que nos hayan tratado también acogido también y es lo que más me está impactando y la misma gente de la calle no te das cuenta de sí. eso? que no conoces sí. Y que vayas y que estén orgullosos de ti sin conocerte, pero fíjate lo que representas sí, tú sí, 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 sí. para esa gente alicantina o que vive aquí en Alicante. Yo yo, yo me veo como una persona pues normal y corriente del mundo, sí. y, y a lo mejor vas andando por la calle y, y te paran a, a pedirte sí, una sí, fotografía. Sí, sí. O, entonces, claro, y te das cuenta de, de la importancia. ¿Y te haces la foto? Hombre, por supuesto. ¿Ves? A ver, a ver cámara, a los actores y a los famosos. Que se deben a, a la gente que les sigue, que cuando quieran hacerse una foto, que se la hagan sin más y sonrían, sí. que verdaderamente es un halago también. El, es un el, regalo, oye, Claro que, que sí. Que la gente, si quiere hacer fotos conmigo, pues ellos me dan las gracias, no, las gracias se las tengo que dar yo a ellos claro de que, que quieran sí. hacérsela conmigo. Es que ellos están orgullosos de ti. Uh -huh. Y ellos están orgullosos de la persona que está representando. Por supuesto, con tus seis damas, sí. pero claro, no cabe duda que la figura que más resalta sí. eres tú, es la belleza del fog, incluso también, como hablábamos antes, tenemos la belleza del fog infantil, pero, pero verdaderamente eh, el potencial sí. que, que, que no exportamos fuera de Alicante <laughs> eres tú en este caso. Pues te doy muchísimas gracias el haber venido, es un honor para Soundfish del Poble. Bueno el que hayas venido como, como Bellía del Fó, como la gran representante de nuestras hogueras. Nosotros exportamos eh, desde aquí todo lo que huela alicantinismo uh -huh. y de nuestra provincia, que es muy grande. Y, en fin, quiero desearte unas hogueras maravillosas. Seguro que llorarás. Sí, sí lo tengo claro. <laughs> y más cuando estés en el balcón del ayuntamiento y se queme la hoguera de la plaza, ¿no? Sí. Bueno, yo, bueno, es que yo creo que voy a llorar por, por cualquier momento que viva porque sí. es, único, es único. Muchas gracias, Marina. Muchísimas eh, gracias. Que a vaya bien. ¿Cómo despediríamos el programa? Con el señor Pirotecnic, ¿no? A ver, a ver, esa es tu cámara. Vamos a ver. A ver, Juan, cámara directa. ¡Señor Pirotecnic! ¿Pod comenzar la mascletà. Espero no equivocarme. ¿eh? No, bien, y ahora empezarían como aquellos corsarios que fueron a Tabarca, a pa, 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 boom, ¿no? A lo bestia, empezarían a lo bestia. Sí. Eh, queridos telespectadores, Bellea del Fob, Marina, unas fiestas por delante que van a ser brutales, miedo me dan de tanta gente que va a venir, pero son nuestras, son nuestras fiestas mayores, y las exportamos y vendrá gente de todos los lugares del mundo, porque vienen del mundo. La semana que viene más.